Call it dirt cheap, this American life. Ceiling caved through on your confidence. Ceiling caved through, but the healing came too. So Sunday's best. Know that I don't take your requests. So love me till the day's done. Memories still with us. Erase my social. Screenshot gotta be okay with the settling. FaceTime. Erase my social. Tap in politics. Cut you right out of it. Meantime. Soft-spoken, the prime cutlery stay frozen. The cold brew still eyes closing. I'm highbrow, but the door's open. Two-faced, but you're A1. Steak sauce for the reruns. La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla. Efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates. Les hablan los locutores de siempre, González y Lama. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Es el momento del Barça, que tendrá como rival a Osasuna. Un placer estar a tu lado, Manolo, y un placer retransmitirles este partido de Liga. Seguro que está lleno de emoción, goles, tiros libres, buenas jugadas. Venga, que empiece ya. Oye, González, ¿te has fijado en las estadísticas? Así es, Manolo, en este partido se ven las caras, la mejor defensa del campeonato y encima juega en casa contra el equipo que menos goles ha conseguido hasta el momento. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Pues la portería será defendida por Neto. Langlet va a formar en defensa con Samuel Umtiti. Arturo Vidal junto a Rakitic dominando la situación en el centro del campo. Para terminar la alineación tendremos arriba un único delantero en la línea de ataque. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar con un 4-4-2 tradicional. ¿Cómo lo ves tú? Una apuesta clásica, ¿no? Y tanto, es el 4-4-2 de toda la vida. Vamos, que para eso lo puede hacer cualquiera sin título. Comienza el encuentro, saca el Barça. Vidal. Le fue un terrible Griezmann. Buen balón a la zona de peligro. ¡Vidal! No acertó y la pelota se va fuera. Posesión para Griezmann. Arturo Vidal. Semedo. Vidal. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Oportunidad para centrar. ¡Ojo, buen balón para el Gallo Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha caído el primer chicharro. ¡Qué manera de madrugar! Ni 15 minutos llevamos y ya hay un gol en el electrónico. Ha marcado el Barça y lo podemos ver.
con todo lujo de detalle. Menudo centro, Paco, este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo. Muy buen cabezazo, así se remata un centro. Qué bien ha sacado el córner y su compañero se lo ha agradecido con esa definición. Muy bien los dos. Y ahí vemos al míster que no puede ocultar su felicidad y su alegría por este gol. El Barça no deja lugar a la sorpresa y se está imponiendo en este partido. Pierden el cuero. El jugador estaba en posición antirreglamentaria. Rakitic. Vidal, pase peligroso. Bloquea bien. De volea. Vemos la bandera del juez de línea que indica offside. Pase con mucho peligro. El balón rebota en un jugador. Y bloquea otro remate que iba directo a portería. Brasanac. Adrián. Ojito con ese pase. Le arrebató el cuero. Mete un balón. ¡Qué cerca está el gol! Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Vidal. Pase a la zona de peligro. Rakitic. Pase que se adentra con mucho peligro. Buen balón a la zona de peligro. No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. Tremendo el entrenador, Manolo. Cualquiera diría que ha sido suyo el gol que no ha entrado. Adrián. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Bueno, pues los locales se han hecho dueños y señores de la pelota durante los últimos 15 minutos. Están generando peligro cada vez que rondan el área rival y dejando la sensación de que aumentarán su ventaja tarde o temprano. Intercepta el disparo. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Pase peligroso. Gol, 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 gol. El Barça vuelve a marcar y los blaugrana sacan dos goles al equipo rival. No se pierdan el espectacular carrerón que ha precedido al gol. Miren, miren, es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso, pero en fin. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Balón perdido para el Barça. Puede haber peligro en esa jugada. Pase con mucho peligro. A ver quién remata el centro en el área. El balón cambia de equipo.
Estaban esforzándose para recuperar la posesión y lo han hecho. A estas alturas de la liga, el Barça es el primero de la clasificación. Está bien donde está, desde luego, pero no deben confiarse porque las temporadas son muy largas. Adrián, ojito con ese pase. Ese balón suelto cambia de dominador. Que pongan el muro de Pink Floyd. Mete un balón en la zona de peligro. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Le fue un terrible Griezmann. Brasanac. Adrián. Pase a la zona de peligro. Le roban el esférico al Barça. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Adrián. Pase que se adentra con mucho peligro. Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego. Antonio, esto hay que volver a verlo varias veces. Qué difícil es pitar en jugadas como esta. Yo desde aquí no lo he visto de ninguna manera, pero podría ser. Antonio, gracias. Envía el balón hacia la posición del extremo. Pase peligroso. Mi madre, qué ocasión. ¡Gol, gol, gol de Vidal! Este gol del Barcelona ha sido la puntilla para sus rivales. Y no solo en el marcador, es que la diferencia de juego entre el Barça y el otro ha sido tremenda. Este gol merece que le echemos otro vistazo. No pensaba yo que el encuentro fuera a decantarse tan pronto, pero aún estamos en la primera parte y la diferencia en el marcador es enorme. Cambio de roles, ahora toca defender. Ahí está creando peligro. Vidal, buena entrada, consigue recuperar el balón. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 3-0. Hoy nos tienen encantados, la verdad. Están dando vida al encuentro. Así es, no ha dejado de achuchar a la defensa. Se las ha hecho pasar canutas al portero más de una vez y más de dos. El tanto era casi inevitable. Comienza el encuentro, saca el Barça. Buen balón a la zona de peligro. Vidal. No acertó y la pelota se va fuera. Oportunidad para centrar. Ojo, buen balón para el gallo Griezmann. Gol, 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 gol. Ha caído el primer chicharro. No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. Pase peligroso. Gol, 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 gol. El Barça vuelve a marcar y los blaugranas.
pase peligroso. Mi madre, qué ocasión. Gol, gol, gol de Vidal. Empieza la segunda parte, Paco, y tendrán que ponerse las pilas para empezar a remontar. Casi consigue arrebatársela. Firpo. Arturo Vidal. Un día más en la oficina para el Barça, que tiene el control absoluto de la posesión. La victoria parece más que segura, porque el rival no muestra signos de ser capaces de arrebatarles el control del balón. Posesión para Griezmann. ¡Qué bien! ¡Pase viene! ¡Pase va! ¡Qué maravilla! Busca la pelota. EA Sport nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander, del equipo local. Saquen las agendas y apunten, que lo tenemos indicado en pantalla. El balón cambia de equipo. Vemos un breve recordatorio de EA Sports en pantalla. El siguiente compromiso de los visitantes en la Liga Santander, que como siempre les vamos a ofrecer en directo. ¡Ojito, que esa acción tiene buena pinta! Adrián. Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival. Adrián. Puede llegar el centro desde la banda. Recupera tras haberla perdido. Arturo Vidal. Que viene Sánchez al campo. Griezmann con ese cuero. Arturo Vidal. El pase no le sale como esperaba. Firpo. Envía perfectamente el balón a su compañero. Pase con mucho peligro. Puede crear problemas si sigue avanzando. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Peligro, cortan el pase de Rakiti. Nada de nada, fuera de juego, Clara Ruiz. El Osasuna va a hacer un cambio y los detalles los tiene Antoñito Ruiz. Sí, sí, en efecto, se veía venir que el equipo iba a necesitar por lo menos un par de piernas frescas. Gracias, Antoñito. Buen balón a la zona de peligro. El árbitro hace caso de su asistente y detiene el ataque. La jugada traía mucho peligro y el linier, hay que decirlo todo, fue valiente y detuvo la acción. Recibido, Antonio. Le roban el esférico al Barça. Y pierden el balón. Junior. El equipo rival se hace con la pelota. Le fue un terrible Griezmann. Rakiti. Buen futbolista, ¿cómo está este hombre últimamente? La afición está loca, loquita con él. Brasanac. Hay movimiento, Ruiz, en la zona técnica. Están calentando los... Se mete. ¡Tiro! Bueno,
Paco, si tenías alguna duda sobre quién iba a ganar el partido, creo que con este gol del Barça está resuelta, ¿no? Los rivales yo creo que están ya pensando en el próximo partido, o en la cena, o en cualquier otra cosa. El entrenador está encantado con el juego de su equipo, están dominando con mucha claridad. El marcador es cada vez más contundente. Esperaban ganar y fíjate, Paco, que si no les ha hecho falta bajarse del autobús. Sí, Manolo, a esto le llamo yo una victoria bien cómoda. Brasanac, atención que el pase es robado. La jugada está invalidada por fuera de juego. Uy, no sé yo, Antoñito, ¿cómo lo ves? Sí, ha acertado, buen trabajo del juez de línea, no era fácil y era una buena oportunidad. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Siga así, fenómeno! Parece que habrá un cambio táctico. Entran dos jugadores del tirón, el público no pierde de vista el terreno de juego para ver cómo va a afectar esto al dibujo del equipo en el campo. Gracias, Antonio. Firpo. Vidal. La gente se va del campo. ¿Cuánto queda? Quedan 15 minutos. Tiempo suficiente para darle la vuelta al partido o menos luchar por ello. Muchas gracias, Antonio. Van a cerrar un partido de 10, una victoria por varios goles para recordar. Hoy al Barça le ha salido uno de esos partidos que deberían poner en las escuelas. No han parado de crear ocasiones y han jugado como los ángeles. Rakitic. Arturo Vidal. Ojito con ese pase. Puede acabar en gol de Vidal. La podía dejar pasar ese balón. Neto. Juan Villar. O la cortaba o era gol. Esto está que se termina, hermano. Te lo van a multar, hermano. Nos quedan todavía 5 minutos para la conclusión del partido. Manolo, mucho tiempo por delante. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Buen balón a la zona de peligro. Peligro el Principito, recibe el balón Griezmann. El meta cumple con su deber y detiene ese balón. Sí, Manolo, estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Pase con mucho peligro. Menos mal que la ha cortado. Ahí no la puedes perder, monstruo. Puede llegar el centro desde la banda. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Magnífico saque. Tiene espacio para centrar. Firpo. Centro directo al área. El centro sale de la zona de peligro. Le complican la vida al chaval. Madre mía, menuda entrada. Sobraba de técnica. El silbato del Trencilla marca el final del partido. El resultado lo dice todo. Y si me preguntas a mí, te diría que es más que merecido, Manolo. El equipo local, Paco, ha conseguido los 3 puntos y es lo que esperábamos. Su defensa ha sido
impenetrable para un equipo visitante que no está nada fino en ataque esta temporada. Yo esperaba una victoria local, Manolo, pero no tantos goles, si te soy sincero. Hasta ahora su éxito se basaba sobre todo en la defensa. Comienza el encuentro, saca el Barça. Buen balón a la zona de peligro. Vidal. No acertó y la pelota se va fuera. Oportunidad para centrar. ¡Ojo, buen balón para el Gallo Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡No logra la diana! Era más fácil meterla que fallarla. Pase peligroso. Gol, 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 gol. El Barça vuelve a marcar y los blaugranas. Pase peligroso. Mi madre, qué ocasión. Gol, gol, gol de Vidal. Le agradecemos su atención, así como que haya aceptado contestar a estas preguntas. Gracias de nuevo por su tiempo y sus respuestas. Man upon a mission, still a martyr for the vision. Had to find my voice when the people wouldn't listen. Sacrifice my peace, know my level, double digits. Sacrifice my pride, rather die than lose my spirit. Had to take a minute, let my lyrics match my mind frame. Funny how these addies had me trapped inside a mind state. If I see the morning, I'm just happy I'm alive. Stomach cut from that I harbor deep inside. Still a broken glass, ain't no tripping over spilled milk. How many times you fake it just to show them you the real deal? How many you inspire, leave you out the conversation? How many, many, me? Do it take to be the greatest. Let them take my flesh if it means I feed the nation. Let me kick my feet up and admire my creation. School of hard knocks, pay my dues and graduate. Come a long way from hopping fences at the station. Pull up my entrance like my exit, I just came to show face. Wins and losses made me humble, but I'm falling from grace. No more talking about the action when you're running in place. We made something out of nothing, just a regular day. We made something out of nothing, no applause for that. I'ma do that every day and no awards for that. Never tried, it was hard, so unfortunate. Scars heal, even when they say they're permanent. I was happy at my lowest cause I learned from it. I made hits at my sadness, had to earn from it. I might cut the Maserati just to learn in it. I might cut the Maserati just to swerve in it. Where do I begin? H-O-X-T-O-N, that's where I've been. I had to get it, ain't no slipping where I live. I had to wake him, they was sleeping on the kid. Wait.
that's where I've been. I got to get it, ain't no slipping where I live. I got to wake and make me sleeping on the kid.